Bastante bien, estoy aquí siendo un increíble pack de mods para Minecraft Pocket Edition. Y bueno, pues antes de todo les quiero comentar que muchísimas gracias por todo el apoyo que le están brindando al canal, para que se desee bastante. Y bueno, chicos, antes de todo les quería comentar de que gracias por todo el apoyo que le han brindado al canal, para que se desee día tras día que estén apoyando a tope los videos. Y bueno, chicos, en este video les quería comentar de que pues hice un pack de mods, el cual pues les servirá para toda la gente que quiera hacer una serie de supervivencia. Si quieren que lo que estoy diciendo haga estos tipos de pack de mods para hacer supervivencia, ya saben que me, no sé, que agregue lo que estoy diciendo, jefes, finales y todo eso, para que tenga más sentido Minecraft, porque ya saben que actualmente pues no contamos con lo que estoy diciendo muchas dimensiones las cuales pues den finalidad al juego, pero pues yo puedo lo que estoy diciendo implementar mods que han salido, como unos mods que tengo por ahí que me encantan, que los voy a implementar y hacer lo que estoy diciendo, pack de mods que funcionen perfectamente. Y como les digo, si es el caso que quieren lo que estoy diciendo que haga eso, por favor apoyar el video con su like, y ya saben que yo pues trataré de lo que estoy diciendo implementarlo en próximos packs de mods. Así que para decirles, el link de descarga estará en la descripción para que se lo quieran descargar, la verdad que está bastante genial. Y bueno, también les quiero comentar chicos que en la descripción del video les llegaré el link de descarga para si lo quieren descargar. Y bueno, chicos, también les quiero comentar de que pues los mods que están, lo que estoy agregados en este pack de mods, son lo que viene siendo diferentes. Este pack de mods no ocupa textura ni nada de eso. Tiene lo que viene siendo el mod de indicador de vida, el mod de minimapas, el mod de define. El Tuman Item lo tengo agregado, pero no lo tiene, básicamente porque es una serie de supervivencia y eso como que le quita puntos, o sea, como que hace que sea un poco aburrida. Así que pues no lo agregué en esta ocasión, pero si lo quieren descargar, pues ya saben, pasarse por el canal y ahí lo pueden encontrar. Y pues nada, chicos, también lo que viene siendo, tengo lo que viene siendo, agregué el mod de tradeo mod, ya que es un mod bastante entretenido y nos servirá bastante a la hora de lo que viene siendo conseguir cosas que sean difíciles de conseguir, como en ejemplo una silla para montar un cerdo y todo eso, que pues la verdad solamente se puede conseguir con los aldeanos. Y bueno, chicos, pues la verdad que está bastante genial. Ya saben que los mods ustedes pueden lo que voy diciendo modificarlos y todo eso, y hasta ustedes pueden lo que voy diciendo jugar con ellos. En este caso, como pueden ver, yo aquí abrí las opciones de lo que voy diciendo el mod de el mod de lo que es el mapa, el minimapa. Y pues la verdad que está bastante genial, señores. Todos los mods funcionan, ya los probé, todo está 100% pues funcionando. Y como pueden ver, también agregué el mod Define, básicamente para que no dé lag y todo eso. La verdad que va bastante fluido. Creo que sí alcanza los 50 FPS en lo que viene siendo el Minecraft. Como pueden ver, va todo súper fluido, todo va corriendo bastante bien. Ningún mod tiene lo que viene siendo incompatibilidad con los demás. Y como pueden ver, también agregué lo que viene siendo este pequeño, pues se puede decir que habilidad, la cual pues a la hora de lo que viene siendo matar a lo que viene siendo un objetivo, te da como tipo cámara lenta. Y eso está bastante épico, señores, a la hora del PvP. O sea, está muy, pero muy genial. Y chicos, espero que les guste. Como pueden ver, son modalidades que se agregan en Minecraft Pocket Edition. Para los que no sepan, pues yo lo que hice se le agregué a uno de los mods. Y ahora, pues a la hora de matar lo que hice un animal o algo así, pues te da como tipo cámara lenta, lo cual está bastante genial, señores. Ya saben que pues me enfoqué un poco en el PvP, en Minecraft básico. Básicamente son como tipo herramientas que te ayudarán a lo que hice no pasártela a gusto en Minecraft. Y como pueden ver, vamos a matar a la vaca. Y como pueden ver, son como en cámara lenta. Y la verdad que está bastante genial, señores. Me encantó bastante. Y pues nada, señores, la verdad que pues me encanta lo que estoy diciendo esta pues mod, que pues la verdad está bastante genial. Como pueden ver, dentro de unos segundos regresa a lo que estoy diciendo su, se puede decir que su frecuencia normal de lo que estoy diciendo FPS. Y pues nada, chicos, simplemente esto hace que vaya en cámara lenta. Incluso también funciona con el arco y otras cositas, que la verdad está bastante genial, señores, para lo que estoy diciendo que tengas un buen PvP. Incluso también en multijugador, si te metes con un amigo y todo eso, se te va a poner como en cámara lenta y puedes enviar varios golpes a en segundo. O sea, la verdad que está bastante genial. Y bueno, chicos, pues hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar video con su like, y ya saben que me apoya muchísimo. Básicamente les quiero comentar un poco de que por qué no he subido lo que me hicieron los episodios de lo que me hicieron hacer survival, y es básicamente porque ya saben que estamos en los últimos días de lo que me hicieron clases, y lo que pasa es que pues hay bastante tarea, tenemos que repasar bastantes cositas, y lo que hace que pues mi tiempo que tengo libre pues lo dedique a hacer muchísima tarea. O sea, me estaban dejando bastante tarea, incluso los videos que estuvieron viendo, o sea, estuve subiendo un video diario. Lo que pasó es que esos videos ya los tenía grabados, básicamente porque ya sabía que iba a pasar eso. Y pues nada, chicos, yo regularmente los videos que ustedes están viendo los tengo con antelación. En este caso, pues yo voy a subir el mismo día que, pues si están viendo este video, pues ese mismo día lo voy a subir. El caso es que, bueno, chicos, simplemente era eso, de que pues he tenido una semana un poco ajetreada y por eso es que no he podido lo que he hecho subir videos. Se puede decir que me gustaría, ya saben que pues hubo dos, tres videos, y lo que pues el cantidad de videos que vieron pues fue uno al día. Así que, pues nada, señores, tampoco, no fue tan poquito, o sea, ya uno al día es uno. O sea,
es uno. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el pack de mods. Ya sé que se lo encontrarán en la descripción del video. Y bueno, chicos, también les dejaré lo que hicieron la página donde saqué todos los mods para si quieren pasarse y apoyarle. Ya saben que se agradece bastante. Es muy difícil encontrar lo que vienen siendo los creadores de los mods. Así que pues nada, señores, les encargo de que se pasen por la página y lo apoyen a tope. Y bueno, chicos, si encuentro lo que vienen siendo algunos creadores, los pondré en la descripción, pondré su Twitter o alguna red social para si quieren seguirlo. O sea, yo los dejaré de créditos. Y si ya saben que pues yo trato de lo que hicieron conseguir los links de lo que hicieron las personas que pues son los creadores de los mods y todo eso. Si es el caso de que tú eres un creador de un mod, por favor, contáctame en mi Twitter y yo te pondré en la descripción para que pues puedas lo que voy diciendo. Tiene un poquito más de audiencia. Yo sé que pues mucha gente pues le gusta que pues deje créditos y todo eso. Yo siempre les doy créditos. Y es básicamente cuando no doy créditos, es básicamente porque no lo encuentro. O sea, no encuentro el mod. Ya saben que pues realmente las páginas solamente es como si yo descargara un mod y lo posteara básicamente para compartirlo. Pero pues lo que pasa es que pues mucha gente pues... no, lo que me diciendo, no le pone lo que me diciendo esa marquita a los mods para que pues cuando te metas a un mundo te aparezca que fue creado por alguien y todo eso para buscar en las redes sociales. Pero no, nada, chicos, si encuentran lo que me diciendo, todos los creadores los pondré en la descripción. Ya saben que los pueden seguir en la descripción del video, al igual que también pues estará el link de descarga para que se lo descarguen. Y bueno, chicos, pues yo me despido, hasta la próxima, cuídense mucho, adiós.